41 minutos. Jorge Lozano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, encantado de saludarte. Claro. Débora, traigo un tema interesante el día de hoy. Tú sabes que el hogar es nuestro santuario, a donde vamos a descansar. Después de un día muy largo. Claro, pero hay mucha gente. Salimos de noche, regresamos de noche. Claro, claro, increíble. Y vas a descansar y lo peor es cuando llegas a tu casa y ahí te esperan más problemas. A ver. De eso vamos a platicar el día de hoy. Para muchos, mantener la paz en el hogar se ha convertido en una tarea prácticamente imposible, ya sea por el carácter de uno de ellos o porque simplemente la monotonía se ha encargado de ir generando asperezas que no parecen estarse quitando. Y ahora por cualquier cosita, uno llega enojado a su casa, se la vive regañando quizás a su pareja, a sus hijos, a su familia. Si bien siempre se ha dicho que el secreto detrás de una pareja exitosa para crear un hogar exitoso es la comunicación. Pero qué difícil es comunicarse cuando parece que la pareja no habla ni el mismo idioma, cuando sabemos que tenemos razón, pero la pareja está terca, cuando todo lo que decimos o hacemos molesta al otro y nos percatamos que nadie es dueño de la verdad, pero de alguna manera hay que retornar la paz. De eso se trata mi sección del día de hoy, en la que le voy a compartir las tres claves de la comunicación efectiva para mantener la paz en el hogar con su pareja. Número uno, comunicarse lo difícil. El consejo más común que se le da a las parejas, a las familias, es comunicarse, pero nadie hace énfasis en que el verdadero arte de comunicarnos empieza cuando la pareja o cuando la persona está diciendo todo lo que no queremos escuchar. Cuando a la pareja le falla la memoria y cuenta las cosas no como pasaron, sino como se acuerda que pasaron. No huyamos de las conversaciones difíciles. Dominemos el arte de expresar los más profundos sentimientos de la manera más sencilla, sobre todo con los hijos adolescentes. No huya usted de las conversaciones complicadas. Número dos, escuchemos más de lo que argumentemos. Hay familias, hay parejas que no escuchan para entender, escuchan para contestar. Cuando la paz se ve amenazada por una discusión y se empiezan a tocar de esos temas que acaloran, tome la posición de escuchar. La voz de la razón no se entiende con gritos, sino con silencios. A veces lo que una persona necesita no es una mente brillante que le hable, sino un corazón paciente que le escuche. Número tres, no guarde bombas en el cajón. Oiga, hay gente que colecciona postales, hay otros que guardan taparroscas marcadas y mucha gente que usted conoce que se va guardando detallitos molestos de la pareja, de la familia, de la gente que lo rodea, comentarios, discusiones y reclamos pendientes, pero nada más se llena el tanquecito cada cierto tiempo y explota con una pelea monumental. Recuerde, su familia, su pareja, no es el enemigo. No conserve arsenales, no conserve libretitas de faltas. La paz se encuentra cuando nos liberamos de las cargas. El gran defecto con la comunicación en la pareja, en la familia, es dejar cosas sin decir. No busque personas perfectas, ni que le entiendan a la primera. El truco en una pareja, en una familia comunicada, consiste en cada día convertirse en un experto en interpretar lo que se dice, pero sobre todo, lo que no se dice. Ahí le dejo este comentario. Esto es lo que dijiste, escuchar mucho. Escuchar mucho con un corazón tranquilo. Exactamente, eso así da paz. Bueno, gracias como siempre. Nos vemos mañana, Jorge, querida, con otro comentario. Claro que sí.